Bueno, todos estamos aquí, que me llamo Crane y vamos a traeros, pues básicamente, la nueva skin de Udyr, skin legendaria por cierto, es Udyr Espíritu Guardián. Y bueno, aquí la tenemos, de momento sin forma. Como veis, es un humano bastante fuertote, musculado. Y ahora vamos a hacer las animaciones. No va a decir nada, ¿vale? ¿Veis? Ese es Control 1. Control 2 tampoco hace nada. El baile sí hace. Ahí estamos. Y control 4. La risa. Vale, tengo que decir que varía conforme cada aspecto que tienes en lo que dice con el control 1, control 2 y esas cosas. Y el baile también cambia un poco. Y la risa, porque aparecen los espíritus guardianes. Udyr, esta skin de Udyr. Cuando matas al dragón y al barón también dice cosas especiales, ¿vale? Y tiene un montón de frases adicionales. Vamos a ver. Vamos a ponernos una. Aquí esto. Vamos a ponernos la forma de fuego, que ahí veis cómo se pone. Mira, esta es la forma de la tortuga, para que veáis cómo se pone. Forma de la E. Y forma de fénix. Ok. Vamos con el baile de la forma de. El baile y las cositas de forma de esto. Venga. Ese era el control 2 también, el baile. Y la risa. Vamos con la tortuga. El control 2. Baile. Y la risa. Vamos con la E. Que es la forma de eso. Tengo que decir que tiene una frase en forma de tortuga, igual que, no sé, lo que he dicho que no dice nada. Debería decir algo, está bogeado o algo. El baile. Que aparece ahí el oso de fondo y la risa. Como veis, todos son iguales, más o menos. Excepto la frase de control 1, control 2. Emanating fire really cuts down on comfy nest options. All I see are soon to be ashes. Como veis, ahora dice que lo consuman ceniza, no sé qué, no sé cuánto. Y como veis, el Fénix también se ríe. Hay que decir que cuando te compras el campeón, que durante unos días va a valer 1900 y pico, y luego se va a poner a 3250. Cuando te compras el campeón, te dan también unas barras, unas bandas de unos iconos de invocador y una línea en plan igual que le pasaba al Real Pulsefire, ¿vale? Pues te dan uno de cada estancia, una de fuego, una de tigre, perdón, una de tortuga, otra de oso y otra de fénix. Por ahí la estaréis viendo. Y también, si no tenéis a Udyr, pues hay un bundle con Udyr que te vale por 2250 durante unos días al sacarlo. Luego valdrá pues más de 3500 o así. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a enseñaros los ataques y tal de la forma sin evolucionar de Udyr, ¿no? Vamos a ello. Bien. Vamos a ver, nos ponemos la Q. Y estas son las animaciones de ataque y esas cosas. Vamos con la W. Me encanta cómo pego con la W. Es como todo consistente. La E. Otra vez la E. Para que lo comprobéis bien, puesto que tenía una cosita. Ahí lo veis. Vamos con el ultimate. Ahí está el aliento de fuego.
Otra vez el aliento de fuego. Ahí estamos. Muy bien. Y ahora vamos a enseñaros las versiones mejoradas de los ataques. De los ataques y de las formas, vamos. Muy bien, vamos a enseñaros la forma de tigre mejorada. Atentos, ¿eh? Venga. Bueno. Ahí le vemos. Vemos que las garras son más fuertes, más grandes y tal. Y ahí le vemos. Vamos a mostraros ahora... Nada. Un momentito. Os la he jugado. Vamos con la forma de tortuga mejorada. Como veis, en nota, se pone verde. Es Hulk. Esta es la forma de tortuga máxima, ¿vale? Bastante guapa. Vamos con la E ahora, esperaron. Vamos con la forma final de la forma de oso. Ahí vemos que se vuelve azul. Como un bicho de Avatar. La W era como si fuera Hulk. Y vamos con la E. Con la R, coño. Perdón. Como veis, las alas ahora son reales. ¿Vale? Ahí le vemos. Dándolo todo. Lo que más me gusta de este Odin, de esta skin, es que tiene unas animaciones muy suaves, ¿vale? Me gustan bastante. Y bueno, espero que os haya gustado. Esto no tenía mucho más. Like favorito ayuda un montón. Y cualquier cosa, ya lo sabéis, @KimeshonCrane, ¿no? Pues venga, lo dicho. Un saludo a todos y... ¡Adiós! ¡Nos vemos ahora!